Y aquí el terreno, como ya pues es conocido, se da muy bien para que este tipo de animales tengan un buen desarrollo. Desde muy niños, los padres pues se tiene la costumbre que acompañen en las labores familiares y dentro de esas las de trabajo. Y como a la mayoría de los niños les gusta tener una mascota, pues aquí las mascotas son precisamente lo que tienen a su alrededor, y en este caso serían las cabras. Eso pues ayuda a que ellos conozcan cómo es el manejo de ellas y que lo incorporen a todo su acervo cultural y lo defiendan, porque si lo conocen, se van a encargar como de defenderlo, de conservarlo, y ellos también seguir la misma tradición de pasarlos a sus hijos y así sucesivamente. Los niños aquí también colaboran en mantenimiento de ellos, en cómo alimentarlos, pero entonces trabajan más con los pequeños, que son más manejables. Y ya cuando tienen un poquito más de experiencia, pues entonces colaboran con los más grandes. Y de esa manera ellos como que se van preparando también a darle el valor necesario a toda esta labor cultural que no se puede perder, que es acá en el campo, y que se sientan muy, muy felices de ser campesinos. Entonces vemos que son muy apetecidos estos animalitos, es porque lo que tienen a su alrededor son diferentes clases de plantas y una gran cantidad de agua que ellas pueden aprovechar, porque tienen suficiente tanto el que le ofrece aquí en esta parte baja, el río Chicamocha y también la quebrada Perchiqués. Ellas comen desde cáscaras de banano, de plátano, las hojas o partes de lo que es la planta de plátano, el mango, las hojas de mango, las hojas, ramas de lo que es conocido en Santander como el matarratón, pero ellos le llaman aquí coloquialmente escaparatón.